¿Y tú qué? ¿Tú ya lo tienes claro que quieres ser del Sevilla o del Betis? De Sevilla. ¿Cómo del Sevilla? Pero tú has visto, mira, mira qué equipo, mira, 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 tú te imaginas, mira, mira. Bueno, yo soy de aquí, de Barcelona. Mi madre es catalana, mi padre es sevillano. La rivalidad entre el Sevilla y el Betis la empecé a conocer, bueno, desde bien pequeño, porque aquí en la familia teníamos. Mi padre y mis tíos eran unos béticos y otros sevillistas. Yo me acabé decantando por el Sevilla, por tema de mi tío y mi primo. Me insistían mucho y dije: este es el mío. Cuéntale, cuéntale, ¿cuáles te gustan a ti de Sevilla? Ocampo. Ocampo. Lo que pasa es que yo creo que aquí no sé por qué hay más pique que en ningún lado. ¿En Sevilla? Sí. Porque el derbi, Betis, Sevilla, el derbi Sevilla, es de Betis. Otra manera. Aquí el derbi se vive de otra manera. Aquí el derbi dura todo el año, me parece aquí a mí. El derbi es todo el año. Aquí tienes, me llamo Alberto, vivo en Sevilla. Nací aquí en Sevilla, toda la vida en Sevilla. Yo soy del Real Betis Balompié. ¿De dónde me nace? Pues mi padre es súper fanático del Betis. Es una persona que la veías y veías que lo sentía, que le dolía, que sufría, que se reía, que lloraba. Y la verdad que, bueno, creces al lado de una persona así y quieras que no, te deja marcado. Este es del 89. De 1000 kilómetros de Nervión, como estamos a 1000 kilómetros del estadio del Sevilla, pues la peña le puso el nombre. Y esta que me gusta mucho, esta es una de mis favoritas, que esta me la regaló el mejor portero de la historia para mí. Me la regaló Andrés Palop. ¿No ves? ¿Te acuerdas de esta foto? Que me parece que es esta. De cuando fuimos al homenaje a Gordillo. Sí. Yo me acuerdo sí, del partido este, pero aún. Foto venía en el ABC. El también tiene. Final en Cornellà el Prat, empate del Sevilla que aún así mantiene la segunda plaza en la liga. Y el próximo domingo, partidazo, duelo importantísimo contra el eterno rival, contra el Betis. Sin duda el derbi más igualado de los últimos años. Un partido que son mucho más que 3 puntos. Que yo tenga la posibilidad, a una semana del partido, de ver a los jugadores, de hablar con ellos, de vivir esto, de estar dentro del derbi. Tengo compañeros que me dicen: yo cambiaría lo que fuera por cambiarme por ti. La verdad que me hace mucha ilusión ir al derbi con mi mujer. Ella nunca ha estado en Sevilla. Puede ser un espectáculo, puede ser una vivencia de esas que se te quedan grabadas a fuego y de aquí años será para recordar. Para el Sevilla la mejor ciudad del mundo, eso no hay ninguna discusión. Además el derbi que tenemos nosotros no lo tiene ninguna ciudad del planeta. ¡Viva el Sevilla hasta la muerte! ¡Viva Real Betis Balompié, man que pierda! Mi padre desde Sevilla, mi madre del Betis, mi hermana de Sevilla, el otro del Betis, yo del Betis. Sí, hay rivalidad, hay muchos sevillistas, muchos béticos, pero vamos, bueno, la rivalidad que hay aquí es más sana de lo que piensa la gente por ahí. La suerte que tenemos los pescaderos que los lunes no trabajamos. A ver, así que yo me escaqueo si pierde, pero si gana, soy capaz de venir a desayunar 3 veces el lunes. Bueno, ¿y esto cómo va? Para. Vamos a ver el entrenamiento. Estamos un rato y vamos a hablar con algún que otro jugador. Con los jugadores, ¿eh? Muni mira Campos. Es el campo de espaldas, mira en zapatillas, ¿no ves? Estará haciendo recuperación, mira, hace recuperación. Mira, el Guder es el del Zumito, ese es el que charlará luego con nosotros. Este es el Carballo, yo creo que era más chico, no grande el Carballo, igual que el Erika, de grande. Y el otro, el delantero centro. Sí. Buenas. Amigo, ¿qué tal? Muy bien. Hola, buenas. ¿Aquí? ¿Cómo estás? Nema, encantado. ¿Cómo estás? Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas. Borja, tío, estoy ahora mismo que no sé ni qué contar, ¿eh? Vamos a flipar, florecito. Hola, hola, mi amor. Mira dónde estoy. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Dile hola. ¡Oh!
Tío, estamos, los tenemos ahí, ¿eh? Sí, de los que más cerquita, arriba cerquita y más igualados estén del último tiempo, la verdad. Que va a ser, muy bonito, muy competido, el fútbol puro. Esto se le va a quedar a Sergi. Sí, ¿no? ¿Cómo cambia esto el domingo, eh? Encantado, Rafael. Enhorabuena. Encantado, hombre. Igualmente. Yo estoy aquí en partido de homenaje con el Real Madrid. Joaquín está ahí arriba. Yo tengo una cosa que me haría ilusión que me firmara. Y yo en esa época, yo tendría 14 años y para mí era lo más grande que había. Y la guardo con mucho cariño la entrada y... Y hombre, me gustaría, si me la puedes firmar, hombre, por supuesto. Por donde quieras, en cualquier lado queda bien. Aquí comienza todo. De padres a hijos, de abuelos a nietos, una pasión llamada Betis. Aquí entra uno y se le tiene que poner... Ah, pelos de punta. Digo, voy a moverme hacia aquel lado, como metiéndome en el medio, luego me voy a venir al palo, luego me voy a volver a meter al medio, que él vea que tengo dudas. Pero me voy a quedar en mi palo, vamos, aquí no me mueve ni una grúa. Estrategia mala. De que va a ser un día especial y siempre marca, tu primer derbi siempre te marca. Y siempre, pues bueno, es especial. Con los que somos de fuera, pues te hablan mucho del derbi y nunca... Nunca llegas a experimentar esa sensación hasta que no lo vives, ¿no? Evidentemente. ¿Cómo explicarle a un aficionado de fuera de Sevilla? Ya sé especial este derbi en concreto. Explicar lo que es el derbi es muy complicado. Hay que vivirlo, sentirlo, ¿eh? Contarlo es difícil. El equipo que gana se siente que es el dueño de la ciudad hasta la próxima temporada. Buenos días. Buenas. ¿Habías estado antes en el campo de Sevilla? Sí, en el campo de Sevilla sí, pero en un derbi no. Yo, esta es la primera vez que voy. Al campo de Sevilla es la primera vez que voy. ¡Ostras!